Diputado Braulio Álvarez, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en Causa Justa. Es usted una persona muy reconocida en el trabajo con campesinos y campesinas aquí en Venezuela, de mucho tiempo atrás en la disputa por lo que significaba no solamente la tenencia de la tierra, sino la posibilidad de poner esa tierra a producir, pero fundamentalmente también en la disputa por la soberanía agroalimentaria del país. En el año 2000, al presidente de la República se le conceden facultades extraordinarias o lo que se conoce aquí en Venezuela como leyes habilitantes, 49 leyes habilitantes, y entre ellas precisamente la que tiene que ver con la soberanía alimentaria del país y la seguridad alimentaria. Es así como se aprueba esa ley el 11 de noviembre de 2001, que da un vuelco muy grande a lo que significaba realmente el tema de la tierra y el tema de la productividad aquí en Venezuela, un país petrolero esencialmente y muy acostumbrado a exportar y no a producir. ¿Cómo era la situación antes de que llegaran y se dieran esas leyes habilitantes, se aprobara esta ley, es decir, antes de que llegara la revolución bolivariana aquí a Venezuela? Sí, primero tenemos que destacar indiscutiblemente la palabra empeñada de un hombre como Hugo Chávez Frías y toda esa pleyada, yo diría, de reserva moral de nuestro ejército venezolano, donde pudimos construir una alianza de orden estratégico con las fuerzas populares, bien sean urbanas, campesinas. Esto marcó una diferencia, ¿no? Yo diría, de enfoque y de compromiso. Donde ya en el proceso constituyente, que fue uno de los primeros decretos, ya ahí estaba pues marcado lo que iba a ser la visión de inclusión en este nuestro proceso. Queríamos decir que éramos perseguidos, algunos fuimos torturados, encarcelados. Encarcelado, sí. Único delito, tener una opinión y una militancia ideológica frente al sistema. Y estábamos hablando en el caso concreto de la reforma agraria, que fue un anzuelo que lanzó el sistema imperial con aquello que se conoció la amplia base, el plan Kennedy para las Américas, iba envuelto toda la Alianza para el Progreso. acción de desaparición y de tortura y declaración ilegal de los movimientos populares. O sea, una reforma agraria que nunca existió. Bueno, los cambios se vieron en primera desde el punto de vista, vamos a decir, legal. La declaración de las leyes, de la visión de la reserva de nuestra política petrolera, la remoción de los que era el Banco Central, nuestra propia revisión interna de soberanía en nuestras Fuerzas Armadas. Y empezó una lucha que trajo como consecuencia, primero, el enfrentamiento de un sector de las clases perseguidas y oprimida como era el sector rural, pero también segundo, un Estado que empezó a dar respuesta de titularidad, de financiamiento, de maquinaria, de ciencia, de tecnología, de grandes intercambios con otros países en esa visión del pensamiento bolivariano. Estamos hablando de 350 mil familias que reactivamos nuevamente en el campo, más de 3.500.000 hectáreas que hemos rescatado, pero también más de 260 campesinos y campesinos que hemos sido ejecutados por el sicariato, una enfermedad de liquidación que ha impuesto la burguesía y que ha impuesto el imperio y que tanto ha afectado a los hermanos colombianos como nos ha afectado a nosotros. Ahora, resultados. Mira, primero de esta revolución agraria, como nosotros la vemos en el campo venezolano, de desterrar el analfabetismo. Eso no aparece en una revolución agraria y es indispensable para desarrollar el enfoque libertador y emancipador que nos estamos proponiendo. Estamos hablando de laboratorio de control biológico de plagas para reducir, yo diría, erradicar los agrotóxicos, que ya son enfermedades que traemos y de esto sabe mucho el imperio cuando coordina todas las droguerías con sus empresas Me está hablando transnacionales. de Monsanto. Monsanto, la Escargil, la Valle, la Sentil, etcétera, etcétera. También en esta revolución agraria, lo que es el encuentro de la familia campesina, eso lo habían desarraigado, eso lo podemos ver en lo que es la recuperación del hectariaje de café y de la forma como estamos produciendo el café y de los encuentros sábado y domingo que hacemos como familia. Estamos hablando de los núcleos de desarrollo endógeno. Podemos, además, decirlo, pero es que lo demostramos. En el caso del Yaracuy,
un municipio endógeno industrial de primera que tenemos, de la recuperación de la tierra, de la naturaleza de la tierra. Las nuevas variedades, yo diría, de casta que hemos producido en animales en Florentino, estado Barinas. La revisión del cacao en el estado Miranda, de cómo hemos encontrado los pescadores y pescadoras a nivel nacional con la que fue la ley de pesca, pero más importante, cómo estamos revisando la dinámica de cómo debe llegar ese producto a las masas consumidoras. Esto solamente se puede hacer en revolución. Diputado, déjeme interrumpirle para preguntarle, que es además muy importante en todo este proceso de agrarización de los latifundios, del paso de la propiedad y la tenencia de la tierra de campesinos y campesinas, indígenas, negros. Hubiera sido muy grave el obstáculo que se hubiera presentado para el desarrollo de esta ley si hubiese avanzado el golpe en el año 2002. No, ya de hecho nosotros estábamos declarados ilegal cuando se deja y se decreta el fin de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía, del Tribunal Supremo de Justicia, de la Defensoría del Pueblo. Ya de hecho nuestras casas fueron invadidas, nosotros solicitados, y bueno, lo que comúnmente había que hacer, protegerse, pero también reaccionar, y esa reacción fue producto de que ya el pueblo sabía que venía la represión, venía el fascismo frente a una visión de democracia práctica que estaba desarrollando nuestro presidente Hugo Chávez Frías con todos los equipos que habíamos sido convocados. Y las estructuras de organización que recién se empezaban a establecer nos decía que estaban en un camino de paz, del derecho a la vida. Tenían apenas un año de aprobada la ley. Exacto, ya se veía cómo la élite de Fede Cámara, de Fede Naga y la burguesía nacional, ¿tú te imaginas quién había votado por el presidente Fede Cámara para que fuera presidente de Venezuela? Allí esto inmediatamente animó a todo el pueblo de Venezuela, inclusive hasta gente que tenía opinión contraria de lo que estábamos haciendo en los decretos de leyes, a emitir opiniones favorables de conservar la paz, la integridad y lo que se considera la democracia, todavía para nosotros burguesa, pero que garantiza la paz. Y la revolución agraria que estamos planteando nosotros garantiza, primero, la liberación económica, que también se planteó allí. Segundo, la incorporación de la visión de manufacturación de una política petrolera a una política agrícola y pecuaria, que se va logrando paulatinamente como una reserva de autonomía que debe existir frente al mundo y quebrar los mandatos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. O sea que el espíritu de esta ley realmente tiene como fundamento la soberanía y la seguridad alimentaria. Nosotros no tenemos la menor duda que va en esa dirección. Y es tanto así que va en función de la protección de nuestra tierra. No es la tierra por la tierra, no es la producción por la producción. Nosotros tenemos hectáreas como son los valles de la Reina María Alianza, nuestra patrona, en este caso espiritual, donde además de la tierra, allí habían siembras de 50, 60 años de caña, hoy estamos produciendo caraotas. Aumentado sensiblemente la producción de caraotas a partir extraordinario, de la leguminosa, caraota, quinchoncho, frijol. Hemos recuperado semillas como la caripuza que habían desaparecido. Tubérculos. La caripuza es una grano de caraota pintada que nace y se siembra alrededor de nuestra casa y en los hilos de maíz. Y que es riquísima en proteína, decimos del 30% de las calorías que nosotros consumimos diariamente, en las leguminosas tranquilamente la podemos obtener. Nosotros estamos insistiendo mucho en esto, que es la conservación de nuestra cultura, de nuestros valores, de los hermanos indígenas, de nuestros hermanos afro y de nosotros los guaitías, porque es que nosotros fuimos liquidados por el Imperio Español y fuimos sometidos a la desaparición por la persecución ideológica política de lo que se conoció como la Cuarta República. Diputado, hay una cosa muy importante en la aplicación de la ley, o sea, en cómo transforma realmente todo el sector agrícola del país, y en uno de los informes que estamos estudiando y que hemos venido estudiando para conocer el impacto de la ley, puede decirse que realmente la producción agrícola pasa de 44%, de un 44%, es decir, de 17 millones de toneladas de alimento en el 98
a casi 26 millones de toneladas de alimento. Sí, allí hay una responsabilidad del Estado, sí. Lo que es garantizar la soberanía, en este caso, de alimento para la población. Y los resultados que esto ha dado sobre la seguridad y soberanía, que son dos términos completamente diferentes, y que nos ha permitido superar crisis de verano, crisis de invierno, y aumentar la alimentación, la talla, la capacidad, inclusive lo que son la declaración del milenio, sí. Aquí en Venezuela, con esa visión social que ha tenido nuestro proceso, eso está garantizado y vamos entonces ahora hacia la soberanía. No, es que hay cifras que son absolutamente aplastantes. La producción de leche aumenta en un 60% y la producción de caraotas en 1500%. O sea, es producto realmente del impacto de la ley, ¿o no? Sí, de la ley y de la seguridad social, de la transversalidad generacional que nuestro presidente Hugo Chávez Frías ha entendido a plenitud. Tenemos más capacidad de trabajo productivo, tenemos más capacidad de consumo. Esto, por supuesto, ha superado las cifras productivas que en estas, yo diría, saboteos que ha presentado la derecha, en acaparamiento, usura y hasta contrabando, ha sido superada porque hay una visión real, seria, cierta de la parte humanista de lo que para nosotros hay significa la alimentación. Hay otra parte muy importante del impacto de la ley, sobre todo en el sector avícola. Y es increíble ver cómo de 520 mil de producción de aves se pasa a 1.100.000 toneladas de producción de aves. O sea, una cosa que realmente da cuenta de cómo ha sido el apoyo también en ese sector. Sí, mira, en esa dirección se ha permitido, porque eso se ha masificado. Ya no son los grandes productores industriales que tradicionalmente, en un libro que escribía un revolucionario, que ya no lo es, como Teodoro Petkoff, sobre la corrupción y los poderosos en Venezuela, las grandes familias bancarias, ¿verdad? Hoy también nosotros en pequeñas comunidades, en sumatoria de comunidades, tenemos pequeña ganadería, tenemos pequeñas crías de aves y tenemos patios productivos de hortalizas. O sea, estamos hablando de una alimentación variada, producto de la experiencia que hemos tenido. Y por otra parte, el Estado está garantizando la alta demanda en algunas deficiencias que tenemos. Sí. Pero que lo que es cierto es que ya no hay un enfoque de modelo. Estamos construyendo un modelo diferente al capitalismo.